bienvenidos al canal de Dadepu. Y bien, aquí estamos con una mini guía, o también llamado tutorial, ¿vale? Cómo conseguir fragmentos de titanita centelleantes y esfinges humanas de modo prácticamente infinito, bueno, hasta que se acaben los enemigos. Pero también una vez que se acaben los enemigos con un fragmento de... fragmento, digo yo, una escuadra de la adversidad, pues conseguimos que vuelvan los enemigos. Bien. Primero de todo, vamos a ponernos el set para conseguir más... ya lo diré, más... que salgan más objetos. Vale, yo por ejemplo me pongo esto. Porque no tengo más. O por lo menos no he visto que tenga más. Bien, la cosa es matar a los tíos que estemos ahí. Eso sí, no he dicho dónde estamos. Estamos en el santuario de Amana. Vale, donde están nuestras amiguitas las francotiradoras. Y bien, la cuestión es matar a los tíos estos. Y estos tíos nos sueltan titanillitas centelleantes. A ver si se me salen la primera. Y ellas también nos tiran titanillitas centelleantes. Me disparan las francotiradoras. Bueno, mientras que también... mientras que intentamos conseguir el set de... digo set... las titanitas centelleantes de estos tíos, también nos da soltando en su set. A ver... venga... aquí nada, no tenemos suerte de momento. A ver... suerte ninguna, ¿eh? Claro, también podemos usar de monedas oxidadas para que tengamos más suerte. Y tampoco nada. Voy a ver si tengo alguna moneda oxidada, porque creo que la gasté todas cuando conseguí intentar hacer lo de... aquí están. Vale, vamos a usar una. Y bien, a ver si con esto tenemos más suerte y nos salen las titanitas. Que normalmente no es difícil que se salgan, porque sueltan esos tíos. Lo que es más difícil ya es que nos salgan las esfinges humanas de estos tíos. A ver si me voy a caer. Tienes frito, la tía esta. ¡Frito! ¡Frito! ¿Ves? Hemos conseguido una titanita centelleante de ella. Bien, pues así podemos conseguir, pues, toda la que queramos hasta que se acaben los enemigos. Yo he empezado desde la tercera hoguera, creo que es la tercera. Vale. Sí, es la tercera hoguera del santuario humana. Bien, podéis empezar desde la primera y, bueno, desde la primera hasta aquí. Conseguir las esfinges humanas y conseguir también las titanitas. Las esfinges humanas son un poquito más difíciles de conseguir porque... estos tíos... cuesta sacar que sacan cosas, pero... venga, ven aquí. Tenemos botas de estos tíos. Bueno, de momento, como habéis visto, no tenemos mucha suerte. Hemos conseguido solamente una titanita, pero si venís por aquí y hacéis esto muchas veces, pues sí, se las sacaréis bastantes titanitas. También gemas de vida, o parte de ellas. Digo que ellos también sueltan gemas de vida. Pero en fin, seguramente con el anillo de serpiente codiciosa dorada, más dos, creo que se consigue con un... ya lo diré.
con un nuevo juego, o sea que un New más uno, por ejemplo, sí. Puedes conseguir el anillo. Ahora mismo no me acuerdo dónde se consigue. Bueno, como habéis visto, bueno, las estas tías, pues, no sé qué villan a flechazos. Son completamente francotiradoras, porque da igual lo que hagamos, nos dan. Y bueno, veis cómo estoy llegando hasta el final. De momento se han desayunado una tiranita, ninguna esfinge. Pero si a esto le damos caña, ¿ves? Aquí tenemos una esfinge humana. Bueno, cuesta que salgan, pero si salen, pues mira, aquí nos podemos poner las botas, tanto de titanitas como de, ya lo dije, de finques humanas. Sí. Esto es, bueno, tenía suelto en piedra de sangre. No sé si os estaba algo más. Bueno, voy a llegar hasta el final, es decir, no hasta el final del todo, pero pasar la gruta esta y ha llegado hasta aquí el cacharro este de la tipa esa. Madre mía, guau. Vale, una gema de vida. De eso paso. Bueno, voy a hacer estos tíos y dejar el vídeo aquí, porque bueno, ya habéis visto. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Que no me pegues! ¡Que no me pegues! A ver. ¿Ves? Aquí tenemos su escudo y aparte titanita centellante. Pues bien, si estáis faltos de titanitas, pues podéis venir aquí y hacer esto tantas veces como queráis. Me faltaría un tío que está nada más empezar allí arriba. Y todos estos tontos, pero voy a poner el tío simplemente. Y una vez que haga el tío ese, y ya está, porque ya sabéis cómo es el plan. A ver, creo que aquí, o sea, sí. ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Dos no, ser buenos, venid en uno. ¿Queréis garrotazos? Yo estoy dando garrotazos para todos, ¿eh? Es más titanitas. Pues bien, ya sabéis, podéis hacer todo este recorrido una y otra vez hasta que se acaben los enemigos. Una vez que se acaben los enemigos, podéis usar una escuadra de la adversidad. Joder, es que siempre me se olvida su nombre. Pero en fin, una vez que eso, pues podéis conseguir todas las ascuas que queráis. Que, digo, ascuas, las titanitas y esfinges humanas. Eso sí, tenéis que tener paciencia, porque las esfinges humanas cuestan el salir. Pero en fin, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y todo eso. Un saludo, adiós.